Hola familia, ¿qué tal? Estás viendo Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Baeza y soy psicólogo y consultor de crianza y hoy vamos a hacer otro episodio especial sobre los videojuegos y qué es eso de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a incluir el trastorno por videojuegos en su nuevo manual de criterios diagnósticos. Primero de todo, vamos a definir quién es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas que de alguna manera recopila o reúne un grandísimo panel de expertos relacionados con la salud. O sea, que no es un grupete o una asociación, sino un panel muy amplio de expertos a lo largo de todo el mundo. Esta semana estamos que no paramos. Primero la noticia de la niña con el Fortnite, con la adicción a los videojuegos, que ya hicimos un episodio de Método Grow al respecto, que podéis consultar cuando acabéis de ver este, o ir a verlo y luego volvéis. Y también tuvimos noticias relacionadas en este sentido con un chaval de 15 años que ha sido la primera persona acogida por el sistema de salud británico por un tema relacionado con videojuegos. Y ahora venimos con otra noticia y parece ser que salta la noticia de que la Organización Mundial de la Salud en su nuevo manual de criterios diagnósticos, el CIE 11, que sale ahora mismo este año, 2018, va a reconocer el trastorno por videojuegos. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una gran confusión. Primero de todo, la noticia, aunque salte ahora, salta por el tema, pero esta noticia es de marzo de 2018, por lo tanto, los periódicos, los diarios, lo que están haciendo es aprovechar un poco el tirón de lo de las adicciones que están saliendo ahora con el tema del Fortnite para meter además la noticia y seguir vendiendo periódicos. Y luego en los periódicos no están hablando de trastorno por videojuegos, que es la clasificación que va a dar la Organización Mundial de la Salud, sino que están hablando de adicción a los videojuegos, cosa que la OMS no ha dicho en ningún momento. ¿Qué es el trastorno por videojuegos? Pues muy bien, la Organización Mundial de la Salud ya en 2013 y 2014 estuvo recogiendo una serie de apuntes que hacía la Asociación Americana de Psiquiatría, que ya os comenté en el vídeo de Fortnite, sobre que estaban empezando a pensar meter lo de los videojuegos por internet, y este es un dato importante, en su manual de criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Ojo, importante, juego por internet. También decía, además, que había que hacer mucha más investigación en este sentido porque la que había era poca y no muy buena. Así que lo que hace la Organización Mundial de la Salud es recoger la opinión de un montón de expertos y la demanda de muchísimos profesionales que quieren la descripción de el tema este de los videojuegos y lo recoge en su Manual de Criterios Diagnósticos General. Pero ojo, cuidado, porque lo hacen haciendo una descripción de un trastorno por videojuegos, no de adicción, sino un trastorno por un comportamiento inadecuado. Esta distinción es muy importante porque no es una adicción a una sustancia, sino un comportamiento que me está repercutiendo negativamente en mi funcionamiento diario. Por ejemplo, una distimia es una depresión ligera que me impide un funcionamiento normal. ¿Significa que la depresión es una adicción? No, nadie pensaría eso. Y sin embargo, esa es la confusión que se está produciendo con el tema de los videojuegos. Se está confundiendo adicción, que vende muchos periódicos, con trastorno, que es el criterio diagnóstico. Al final, el trastorno por videojuegos es un comportamiento que nos está afectando de forma negativa nuestro funcionamiento familiar, social, laboral o personal. De la misma forma que a lo mejor nos podría suponer un problema a lo mejor estar demasiado tiempo viendo la tele. Organización Mundial de la Salud, entonces, lo único que está haciendo es describir un comportamiento concreto inadecuado, un excesivo uso de videojuegos que me está repercutiendo de forma negativa a mi vida diaria. ¿Pero qué es lo que pasa? Que hay que tener mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, solamente se puede diagnosticar un trastorno por videojuegos si tenemos un comportamiento inadecuado durante cerca de 12 meses. No dos o tres semanas, no dos o tres meses. 12 meses, un año entero teniendo problemas y hay que, además,
tenerlo muy identificado con que es el uso inadecuado de videojuegos, no problemas diferentes como por ejemplo ansiedad o depresión o un problema de habilidades sociales que hace que yo me aparte del mundo porque es demasiado duro y entonces me refugio en videojuegos. Además, los expertos son muy claros en este sentido. El trastorno por videojuegos es un trastorno que afecta a un número muy reducido de personas. Es decir, debería haber algún tipo de vulnerabilidad especial para que surja. No es algo que pueda afectar a todo el mundo, sino que es solo para un porcentaje muy bajo. ¿Cuándo deberíamos prestar atención a este hecho? Pues cuando el uso continuado de videojuegos, ya hemos hablado de durante muchísimo tiempo, cerca de un año, está afectando gravemente a nuestra vida, apartándonos de otras actividades importantes, ir a clase, ir a trabajar, mantener relaciones sociales con otras personas. Y recordad que estamos hablando de salud, no puede ser diagnosticado por un cualquiera. El trastorno por videojuegos, según la descripción del nuevo criterio diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, solamente la puede hacer un agente de salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, que estén especialmente entrenados para ello. Por lo tanto, vamos a huir de titulares tremendistas porque un periodista no es un clínico especializado. No hay mucho más que decir, ¿vale? Al final estamos hablando de criterios diagnósticos que tienen que ser manejados por agentes de salud especializados y formados y entrenados. No voy a extenderme mucho más, porque al final esto es una descripción de un comportamiento problemático como puede ser el hacer excesivo deporte, pasar excesivas horas en el gimnasio, estar demasiado tiempo viendo la televisión. Es un comportamiento inadecuado que nos afecta de forma negativa a nuestro comportamiento normal en nuestra vida diaria. Así que vamos a dejarlo por hoy, os emplazo al siguiente episodio en el que intentaremos hablar de cosas menos dramáticas y recordad ponerme comentarios, suscribiros, compartir este contenido si os ha parecido interesante. Recordad que podéis encontrar más contenidos en centrobaeza.es, otros podcasts, otros vídeos y un montón de podcasts de temáticas muy diversas en nacionpodcast.com. Ha sido todo un placer volver de nuevo de forma urgente y apresurada. Ya veis que estoy en un ambiente diferente. Este es mi despacho para hablaros de este tema y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, familia.